Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu matutina Carácter. Mi nombre es Steve Fagua y los acompañaré en este tema de hoy que titula Quedadas. El texto lo encontramos en Apocalipsis 12:17 y dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pienso que el cristianismo tiene mucho que ver con la palabra cómo amar. Ser empático, comprometerse, hacer misión, solidarizarse y quedar. ¿Quedar? Sí, quedar. Déjame te explico. La palabra quedar tiene su origen en el latín. En esa lengua significaba estar quieto. De ahí que quedar y tranquilo sean de la misma familia. Por eso, se identifica con la actitud individual de un cristiano. Un cristiano es alguien prudente, equilibrado, que rehúye conflictos porque tiene espíritu pacificador. No debemos confundir este concepto con el de sumisión. Es una tranquilidad con ideario, un saber hacer las cosas bien, de forma ponderada. Por eso, Pablo define al responsable de una iglesia como hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Además, quedar hace referencia a los que finalmente se mantienen en la fe. Vivimos tiempos revueltos en los que parece que todo da igual. La asimilación cultural es como un tsunami que arrasa lo que pilla por delante, incluso el cristiano. Es una lucha tan cotidiana que pensamos que no estamos en guerra. Pero el mundo necesita que haya gente que mantenga la verdadera identidad en los mensajes de Jesús. Primero, la fe en Cristo, que da testimonio del Espíritu Santo participando de nuestras vidas. Segundo, la protección y defensa de las palabras de Dios, mandamientos para que todo funcione adecuadamente. Y este no es un asunto menor. Somos los depositarios de una verdad tan preciosa como necesaria. Debemos mantenernos para que las palabras amar y ser empático, comprometerse, hacer misión y solidarizarse sigan teniendo sentido. Como dice Apocalipsis, el enemigo está enfocado en desenfocarnos de nuestra identidad. Aférrate a Jesús porque el mundo necesita que te quedes junto a Él. Por último, la palabra iglesia significa quedar. Quedar porque hemos sido convocados, quedar porque hay cosas que hacer y quedar porque sería espectacular ver juntos su segunda venida. ¿Para qué hemos sido convocados? Para fortalecer nuestro carácter, para que con el apoyo de los hermanos crezcamos en tranquilidad e identidad. ¿Qué cosas hay que hacer? Multitud. Para empezar, hay mucha gente que necesita esperanza. ¿Por qué sería espectacular ver juntos la segunda venida? Muy fácil, porque será la mejor quedada de la historia y será deseable que la viviésemos con nuestra gente. El tiempo se acerca, está claro tal como se ve la cosa, y debemos quedar, o sea, aportar calma y consuelo, aportar identidad y aportar esperanza. Que ese sea tu mensaje en este día. Dios te bendiga.